Así puedes perder peso usando el agua de jengibre. Con el agua de jengibre, puedes tener un nivel estable de colesterol y evitar el colesterol malo, LDL, que es responsable del aumento de peso y la obesidad, así como las condiciones cardiovasculares, como accidente cerebrovascular y ataque al corazón. El remedio de agua de jengibre disminuirá los niveles de colesterol malos. También es muy útil para diluir la sangre y regular los niveles de presión arterial elevados también. Preparación casera y uso del agua del jengibre. Ingredientes: 3 rodajas de jengibres. 1 medio litro de agua. Procedimiento: es necesario colocar primero la raíz de jengibre en una cacerola de agua solo después de haber enjuagado y rebanado el jengibre. 2. Deberás dejar que el jengibre hierva. Después de algunos minutos, deja que la mezcla hierva a fuego lento durante un periodo de 15 minutos. 3. Toma la cacerola de la estufa después de 15 minutos y deja que la mezcla se enfríe a temperatura ambiente durante unos minutos antes de pasar el agua a otro recipiente. ¿Cómo consumirlo? El agua de jengibre se puede consumir diariamente, y por cantidades que van desde el medio litro o más. Puedes beber esta cantidad bebiendo pequeñas cantidades durante todo el día. Se puede tomar diariamente durante un periodo prolongado de 6 meses. Ayudará a desintoxicar tu cuerpo y deshacerte de las toxinas dañinas que pueden afectar en gran medida tu salud en general. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.